El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras realizará este fin de semana un recorrido por los establecimientos de enseñanza que están en pugna. El presidente de esa organización, Hugo Maldonado, expresó que no hay que decirles no al programa de la lectoescritura, pero es apremiante entrar en un arreglo inmediato.